Muy bien, ¿hay alguna pregunta más, señor secretario? Sí, existe otra pregunta interpuesta por don Daimiel Fernández Raúl. Que no sé si está. Ah, sí está. Buenas tardes. Disculpe, disculpe, pero tenemos dificultades para escucharle. Ahí hay un micrófono, si quiere venir aquí o le pasan el. O se viene un poquito más para acá, es que aquí no le escuchamos nada. Al menos yo. Mi pregunta es la siguiente. El verano pasado aseguraba la señora alcaldesa convertir la participación ciudadana en la piedra angular de su gestión, potenciando el Consejo de Participación Ciudadana y dotándonos de un nuevo reglamento, el actual es de hace 27 años. ¿Para cuándo ese nuevo reglamento? ¿Con quién se va a contar para su elaboración y quién va a componer dicho Consejo de Participación? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de Participación Ciudadana para contestar a su pregunta. Buenas tardes. Raúl, te llamas, ¿no? Te cuento. La Concejalía de Participación Ciudadana está trabajando en un documento técnico que dará lugar a un posterior borrador del Reglamento de Participación Ciudadana, que no será un documento definitivo. Este borrador será una propuesta para comenzar a trabajar y que será presentado a los distintos grupos municipales, mesas sectoriales, para posteriormente comenzar con un proceso participativo abierto a todo el tejido asociativo de la ciudad, así como a todos los ciudadanos que deseen participar opinando y haciendo propuestas. Con todo lo recogido y aportado durante este proceso participativo, se irá dando forma al documento definitivo, que posteriormente tendrá que ser aprobado en pleno y expuesto para que todos los ciudadanos puedan ver el resultado final. Por último, debe ser publicado en el boletín provincial para poder comenzar a tener vigencia. Como puedes comprender, todo este proceso no es cuestión ni de una semana, ni de dos, ni un mes, ni de dos. El tejido asociativo de nuestra ciudad es muy amplio, lo conforman más de 200 asociaciones. Entonces, queremos pues marcar tiempos, un calendario de trabajo, para que todo aquel que desee colaborar, participar y construir este reglamento de participación ciudadana, que será de todos los ciudadanos, pues no se pueda, no se quede fuera, que pueda tener la opción de participar. Creo que más o menos respondo un poco a tu pregunta o la respondo completamente. Muy bien, muchas gracias, señora concejal. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, hay una tercera y última pregunta de doña María Angustias Silván Batuil. Buenas tardes. Disculpe, disculpe, es que no la escuchamos. A ver, sí. Un grupo de colectivos presentó hace un año un proyecto para recuperar la Casa de Cultura, convirtiendo esta en el hogar del asociacionismo local, por considerar que es el espacio más adecuado en el que estos puedan desarrollar su labor y hacerla llegar a la ciudadanía. Una vez aprobada una partida presupuestaria para acometer las actuaciones necesarias y habilitar dicho espacio, ¿ve el equipo de gobierno factible el proyecto presentado en aquel momento? ¿Van a contar con esos colectivos a la hora de valorar su viabilidad? En caso contrario, ¿qué opciones valoran? Muy bien, muchas gracias. En la exposición de la pregunta dice que la partida que aprobamos era para acometer las actuaciones necesarias. No tengo seguridad de que con lo que aprobamos podamos acometerlo todo. Quiero que quede claro que con esa partida probablemente no lleguemos a todo lo que hay que hacer. Y respecto a la finalidad y a lo que vamos a destinar la antigua Casa Municipal de Cultura. Desde luego el equipo de gobierno está trabajando en darle la utilidad y el espacio más conveniente para todos los ciudadanos, que incluya el interés general y que sea lo más rentable para la ciudadanía. Hay distintas opciones, distintas, en las que
estamos trabajando, incluidas las propuestas que recibió la concejal de Cultura, sobre las que teníamos que matizar muchísimas cosas, pero que hasta que no tengamos el edificio en marcha o por lo menos las cosas más importantes dentro de la planificación de obras, no vamos a tomar ninguna decisión. La legislatura es larga, tenemos un compromiso electoral de reabrir la Casa de Cultura con otro contenido, con otros espacios diferentes, y les confieso que no está cerrado ni si va a ser para colectivos, ni si va a ser para instalaciones municipales, ni si va a ser para concejalías. Eso está por definir. Tenemos que ver y explorar muchas alternativas y pensaremos siempre que tienen que ser para el interés general, ¿no? Que llegue al máximo de ciudadanos. Dentro de los proyectos que presentaron distintos colectivos, porque si no me equivoco hubo dos proyectos distintos, habría que matizar muchísimas cosas, pero no lo reiniciamos hasta que no tengamos claro si las alternativas que ahora están encima de la mesa y que estamos trabajando se pueden o no se pueden descartar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No, señora Caldera, no hay ninguna pregunta más. Ahora sí, se levanta la sesión. Perdón, sí.